cruceta del enfermero trataba de rendirlo. Pero ve nada más que se tiene que meter el Baby Richard que le dice que afloje. Pero no te enojes, doctor. Pero ya lo tenía rendido. Es que había una cuerda. Ya se había asido a la cuerda. Ahora, desde aquí viste lo de las cuerdas. Claro, yo no lo vi, doctor. Yo no lo vi. ¿Qué estás viendo, doctor? Mauricio Medina lo sacó. No sean tendenciosos, Maga, tú, Miga y tú. Bueno, lo del Miguelito. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, hijo de mi corazón! Y se salva el monstruo de la laguna. ¿Tengo miedo? ¡Miau! Blue Panther. ¡Miau! Adelante, Riaño. Dale, mi Casanova de Izcalli, dale. Este que es Blue Panther, el hombre que nació el 18 de septiembre de 1960. Debutó el 8 de octubre del 78 y la gente gritando Panther, 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 Casanova de Izcalli. Aquí los tenemos, Leonardo Riaño. Vean la manera como viene el Ismar Pesucadora. La impresión en este rombo de batalla de 6x6. Lismar quiere fugarse. El referee le está llamando la atención. Tiene que ser por rendición en el rombo de batalla. Así se lo está diciendo. Yo ya no entiendo al público. Lo están abucheando a Lismar. Sí, doctor. ¿De qué se trata, por Dios? Que la gente agarra su favorito y sobre eso, ¿qué, doctor? Oye, pero no podemos incluir. Abuchean a Lismar. Y al rato le aplauden. Así es la ley de la vida, qué educadora. A la una, a las dos. Ay, Miguel, esto no se hizo para mí. Bueno, pues 2 segundos únicamente. Va a caer una máscara. ¿Será Lismar o será Blue Panther? En unos minutos más lo vamos a saber. Conoceremos el rostro y el nombre de un luchador. Atención, aquí está el hijo de Lismar que vuelve al ataque. Se nota con mejor condición física a estas alturas el hijo de Lismar. Sin embargo, la experiencia, aquí está la palanca. Los castigos de lujo. ¡Atención! ¡No, no, no! ¡No se rindió! ¡No! ¡Tenía una pierna fuera! ¡Claro! ¡Tenía una pierna fuera! ¡Tenía una pierna fuera! Ya, ¡no se rindió jamás! ¡No, no, no! ¡Ahí está la pierna! ¡Eres pecaminoso! ¡Tú eres carne del MP! ¡Ahí está la pierna, Leomardo! Sí, hay que gatear antes que caminar, maestro lagunero. Bueno, pues tú ya caminas y sigues gateando. Bueno, pero si tú, Arturo Rivera, vámonos ya, señoras y señores, niños y niñas. Blue Panther enfrentando a Lismar Jr., la repetición. Ahí tenía ya una pierna fuera el hijo de Lismar. Doctor, sí. Ya, no, me equivoqué. Casito para el conejo. Ya, por Dios, vamos. Gómez Palacio Durango está vibrando en este momento a través del sistema Sky. Saludos, señores y señores. El estado de Durango contra... ¡Uno, dos, lo paquetea! Pero no llega a su destino. Sol, arena y no llega el mar. Las acciones, señoras y señores, niños y niñas, ustedes me están siguiendo a través del sistema Sky. Blue Panther, maestro lagunero, ya tiene las máscaras de Black Man en el año 86, de Avispón Negro en el año 86 también, y de Kendo en el 88. Viene ¡hay cuerdas, cuerdas! ¡Cuerdas, dos! Pero había cuerdas. Corta que sí, lo dije, Miguel. Sí, pero tenía, ¿sabes qué? Tenía que hacer contacto con algo, porque si no se marea. Este es Lismar Jr. Ahora resulta que le da el bajito. Sí. De veras grande. ¿Qué te pasas, por Dios? Doctor, vean la mano. ¿Cómo sufre la dama? Aquí está Lismar Jr. ¡Cuidado! ¡La palanca impresionante! ¡Parece que ahora sí se rinde! ¡Se rinde Lismar! ¡Se rinde! ¡Gana Panther! ¡Pierde la máscara Lismar Jr.! ¡Doctor Alfonso Morales! ¡Señoras y señores! El estado de Guerrero, consternado por esto, Riaño. Así es, doctor, el estado de Guerrero de luto, Blue Panther. Blue Panther, su última máscara, la ganó a los Machines 3 de abril del año 92. 15 años después viene a ganar la máscara del hijo de Lismar. ¡Qué plan grande! El maestro lagunero Blue Panther. Muy poca gente apostaba a que perdía la máscara Lismar Jr. Estoy totalmente de acuerdo por la talla, por la fuerza, por la estatura y por la juventud, una, señoras y señores. Lupita Jones se va indignada, le va a los rudos.
Miau. No, Lupita es técnica, le iba al místico. No, ¿cómo va a ser técnica? Si es más ruda que nosotros. Lupita, ¿a quién le ibas, Lupita? Al perro. No. Iba al perro aguayo. Le ibas al místico. No, hombre. Simón le va al místico. Y yo estaba con el perro. Ya ven. Pero en esta final de estos dos de azul, ¿quién querías que ganara? El doctor Wagner. ¡Perfecto! Lupita, un privilegio que puedan seguir este deporte que vuelve loca a la gente, a los niños. Pues mira, yo creo que es un compromiso para los luchadores dar un buen ejemplo para los niños porque son sus ídolos. Mi hijo está enajenado con la lucha libre, me encanta tener la posibilidad de disfrutar con él lo que le gusta. Pero bueno, siempre cuidando que verdaderamente estén dando un buen ejemplo. Esto es una diversión sana para toda la familia y nos lo hemos pasado muy bien. Qué bueno. Puedo ser el portador de un beso de él. Ah, no, para de todos los hombres de México, para ustedes. No te me trabes, River. ¡Qué ¡ay, denme esto y no problema! ¡Bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro! Apuntándose como siempre, Arturo Rivera. Ay, ¿qué dije? De goloso entre los golosos. Junior dice llamarse Juan Carlos Baños. Originario de Acapulco, Guerrero, con 16 años de luchador. El hijo de Lismark o Lismark Jr. dice llamarse Juan Carlos Baños. Originario de Acapulco, Guerrero. Así es que Juan Carlos Baños nos enseña el día de hoy su rostro, fecha histórica. Oye, pero hay que recordar, él estuvo a punto de retirarse de la lucha libre porque tuvo una fractura en el fémur. Claro. Y lo operó el doctor Pérez Jiménez, Francisco Pérez Jiménez, en el Instituto Nacional de Ortopedia y de Rehabilitación. Y estuvo a punto de irse. Estuvo, de hecho, varios años fuera de la lucha. Yo quisiera... arma de doble filo del perder la máscara. Algunos se hunden, se pierden. Sí. Otros se van a la cumbre, se van a la gloria. ¿Sabes quién le afectó perder la máscara? Al Supremo. Por supuesto. Y a Shocker le convino. A Shocker le convino. A Black Warrior le convino también. Claro. Al Faraón, a José Luis Faraón. Sí. Claro que sí. Sí, que perdía la máscara con Fishman. El 23 de abril del 76, el faraón perdió la máscara. Y este es el enigmático mundo de la lucha libre, como diría Mauricio Medina. Fíjate, quiero tomar Leonardo. Miren, aquí está este joven, Juan Carlos Baños. Está chavo, ¿eh? Está chavo. Valiente. ¿Cuántas épicas noches entre el doctor Morales y Miguel Hinares, que son nuestro ejemplo, habrán vivido de estas? Así bueno, es, efectivamente. Bueno, pues ahí ha caído una máscara. Pero cae con la frente en alto. Va a ganar, ¿eh? Sin máscara. Claro, claro. Pero además, ¿sabe? Mira, Panther. Reconozco que me ganaste bien. He perdido una parte. Permítanme. He perdido una parte muy importante de mi vida, la cual es mi máscara, la cual fue heredada por mi padre. Pero estoy orgulloso de haberla perdido con un maestro como tú. Hermosísimo, hermosísimo pasaje y una gran reflexión. Un reconocimiento para el maestro Lagunero Pante. Sí, la verdad habló breve y sustancioso. Juan Carlos Baños, Lismark Jr. Oye, ¿no había un Baños del Atlante, Rivera? Sí, y ahora en Monterrey, ¿no? Sí, está en Monterrey, ya tiene, está lesionado desde hace tiempo. ¡Lismark! Ya más apariciones que el Gleason. ¡Lismark! Y estas son las palabras del monstruo de la laguna, Blue Panther. Este trofeo fue ganado con sangre, sudor y muchas lágrimas. Y aparte de eso, Lismar, yo sé que tú eres un gran luchador. Y con máscara y sin máscara, vas a seguir siendo el mejor. Le gané a un grande, y ese grande se llama Lismar Jr. Una muestra.